Creo que hoy ha sido un, la coronación de un debate que no ha estado exento de de complicaciones, a ratos de mucha desilusión, porque para nadie es entendible que en esta reforma se haya consagrado el lucro, que se haya permitido el negocio con partes relacionadas y que además se le haya dado agilidad a estos negocios con partes relacionadas. Pero también parte de esta mirada más optimista tiene que ver en cómo hoy día aprobamos algunas indicaciones que se habían perdido en la Comisión de Educación y que dicen relación con la inclusión de personas con discapacidad. Y yo valoro el compromiso que ha ha hecho el Ejecutivo de incorporar en las etapas sucesivas mayores normas de inclusión, tal como lo ha pedido el Consejo de Naciones Unidas a nuestro país tras la suscripción del Pacto de Personas con Discapacidad. No es entendible que hoy día, en una reforma a la educación superior, nosotros nos olvidemos de una inclusión real que debemos hacer respecto de estudiantes que desean llegar a la educación superior, sea esta universitaria o técnica profesional, y estas instituciones no cuenten con mecanismos como lenguaje lengua de señas, sistema braille o ajustes razonables, que es lo que se requiere para una inclusión definitiva en materia de eh, educación superior. También creemos en que hoy día depende de este Parlamento aprobar eh, y la derogación definitiva del crédito con aval del Estado. Hemos dado un paso importante. Nosotros perdimos en esta, en esta votación, fuimos minoría, pero creo que con el compromiso del Gobierno de ingresar a más tardar el día 7 de noviembre este proyecto que crea una nueva institucionalidad de administración absolutamente del Estado, es eh, responsabilidad de este Parlamento de poder eh, legislar con celeridad, atendiendo a un reclamo tan amplio y tan sentido de tantas familias en nuestro país.